Va. Bonsoir, bienvenue tout le monde, comment ça va? J'espère que tout le monde se bien. Aujourd'hui, c'est lundi, lundi 16 de septembre. Hier, on va faire célébration de l'indépendance du El Salvador. Aujourd'hui, on va commencer après un nouveau enseignant, après la lecture de Matthieu. D'accord, Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Matthieu 7:11. Tu ma vois que vous êtes. Vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vive en français courant. Miren, lo que nos manda acá este mensaje. Dice, si vosotros siendo malos, somos pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Dádivas son regalos a nuestros hijos, a nuestros infantes, a nuestros niños. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios, nuestro Padre Celestial, Jesús, por supuesto que si le pedimos, nos dará buenas dádivas, ¿no? Es un Dios dadivoso, ¿ok? Entonces, siguiendo con la serie de versículos que mencionábamos anteriormente, donde se indicaba, pues, que la parte de que si nos piden pues pan, no les vamos a dar piedra, ¿no? Miren, está este de acá, que si nos piden que si nos piden un pescado, por supuesto que no le vamos a dar una serpiente. Es cierto que en algunas partes pues se comen las serpientes, pero no les vamos a dar eso para dañarlos. Y acá, ¿verdad? Que si nos pide un pan, no le vamos a aventar una piedra para que trate de comérsela. No, no solamente en cuestiones de alimentos, no, sino que yo creo que en cuestiones de calzado, de vestimenta, también se aplica. Pero más allá de eso, también quizás lo podemos aplicar a la parte del cariño, del acompañamiento, del estar presentes en la vida de nuestros niños, pues es algo fundamental. Hay diferentes historias y cosas en las cuales pues las cosas no salen, las cosas familiares no salen quizás como uno hubiese querido. Sin embargo, pues a medida va avanzando y creciendo la familia, uno se da cuenta pues que hay que enseñar, ¿no? A que si yo no tuve esto o yo viví esto, voy a evitar que mis hijos o mis hijas vivan lo que yo viví o tengan lo que yo tuve o no tengan lo que yo no tuve, ¿no? Es decir, hay cosas ahí que tenemos que poner en una balanza porque tampoco se trata de que les voy a dar todo lo que yo no tuve endeudándome, no es ese el objetivo, sino por el contrario, a veces lo que tenemos que procurar dar más que cosas materiales es si no tuve ese acompañamiento, dar ese acompañamiento, si no tuve esa tranquilidad, esa paz en el hogar, pues tratar de darla, ¿no? Cosas quizás así podrían ser otras formas. Pero miren, nuestro Padre, por supuesto que a nosotros como sus hijos, si le pedimos, nos consiente, nos da. Bueno, vamos a escuchar entonces algunas lecturas, chicos. Bienvenue, merci por ton conexión. Gracias por conectarse, sean todos bienvenidos. A ver, Alison, su lectura, solamente en francés, Alison. Oui, bonsoir. Matthieu 7:11. Tout le monde verra que vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fort sont donc votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Bible en français courante. Eso, merci. Excelente. Ok. Bastián, su turno. Tout
Meu vós que vos e ti vos sabedoria de bons choses, a bons empates, a combien plus portes raison dont votre père qui est dans l'exuit donnera les liens de bons choses à Fritz qui lui demande. Okay. Sí, muy bien. Vamos a ver. Vamos con Ezequiel Gómez. Oui, bonsoir. Bonsoir. ¿Me podría repetir el número 11? 11. Oui. Merci beaucoup. Mathieu said 11. Doch ma que buete, vous don de bon chose à vos enfants, à quand plus fort raison, ton bon père qui est dans le ciel, donc il de bon chose à ceux qui le lui demandent, Bible en français courant. Merci. Vamos a ver. Un vaso en tiene a Pre José García. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, ça, non. Tu as marre que vous étiez, vous avez donné des bons et je sais à vos femmes, à campion, qu'il faut des raisons de votre père qui est dans les cieux de Nera et les témoignages sur. Celui qui le lui demande, Bible en français courant. Merci, très bien. A ver, Rocío, su turno. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, step 11. Oui. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus pour raison, donc votre père qui est dans les cieux donnera-t-il des bons choses à celui les lui demandant. Ok, merci. Sonia, ¿puede participar? Oui. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu 7:11. Tu m'as dit que vous étiez. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combiner plus forte raison dans votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Okay, merci, muy bien. A ver, Vania, su turno. Mathieu 7:11. Tu me veux que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc votre père qui est dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ok, excelente, merci. Muy bien, chicos. Bah, faltan algunos. Pero pues siempre sucede que no podemos estar al 100% juntos. Pero vamos a comenzar. Miren, a ver, teníamos lo de Le Petit Prince, eso es lo que nos habíamos estado concentrando, digamos, para trabajar. Y le voy a compartir ahorita aquí esto. Tenemos este documentito que es acerca de este video. Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios de comprensión de esto, ¿no? Ya habíamos hecho unos cuantos, pero vamos a hacer este. Miren, acá dice, pour parler du livre le plus vendu dans le monde, il a vécu de mode en langue avec la littérature. Vamos a ver palabras relacionadas con la literatura, como cuáles, écrivain, lecture,
mamá, 8 horas, bueno, palabras relacionadas a la literatura, me refiero a, por ejemplo, como decir, el escritor, el escrito, o sea, el escritor, el escrito, el manuscrito, ¿qué más? Palabras relacionadas a eso que las hemos visto en estos ejercicios. Pero les voy a compartir, les quiero compartir aquí el video de nuevo, pero se me activó aquí otra cosa que no era lo que yo quería ver. Espérenme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Se lo voy a compartir ahorita desde este otro navegador, permítanme. A ver. Voy a ponerlo aquí. Eso aquí. Ok, yo creo que hoy sí ya lo ven, ¿verdad? Solo el documento. De verdad, espérenme. ¿Y ahora? Hoy sí, quizás está cargando. Vocabulario. Ajá. Una cosa que dice vocabulario literatura, ¿lo ven? Sí, eso sí. Ah, va, perfecto. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Como les decía, el ejercicio habla acerca de, bueno, eso es lo que yo les había puesto en el documento, pues lo vamos a hacer también en línea para validarlo. Y son palabras relacionadas a la literatura. Bueno, literatura, manuscrito, la palabra lectura, que es de lectura, el écrivain, que era uno de los oficios de Antoine, auteur, que es cuando hablamos de quien escribe en algo, biblioteca, la palabra écriture también de escritura. Entonces, acá nos da una idea. Por ejemplo, tenemos acá lo primero que dice le, es algo masculino, les pages de un libro écrit à la main. Les pages de un libro écrit à la main. Las páginas de un libro escritas a la qué? A la mano, a la mano. Les pages de un libro écrites à la main. A ver, ¿cómo se le llama eso? Lo que escribimos a mano es, mira, aquí hay una idea, ¿ve? La N y la R. Dice que es masculino. Les voy a mencionar aquí algunas. Las voy a escribir por acá y ustedes me dicen cuáles serían. Será manuscrito, también, y aquí me equivoqué, lectura, creo que me faltan dos, quiero ver, sí, me faltan dos. Creo que es y la del lugar. Ahí está. Ahora, le page de un libro écrit à la main. ¿Cuál de estas palabras será en la primera? Le manuscrit, écrivain, la auteur, lecture, écriture, bibliothèque. Manuscrito. Manuscrito. Ok, vamos a poner entonces acá la M
en es z r y t. Ok. Luego dice la otra. Y le transporté en avión. Y le transporté en avión. Y esta parte. Ah, no, esto de y le transporté en avión es de la parte de arriba. Pero también nos da una idea de en qué parte de la lectura o del video podíamos encontrar eso, ¿no? Y esta es como una clave, digamos, la palabra, la expresión y le transporté en avión. ¿Por qué? Porque le manuscrit, según el video y según la lectura, decía que fue transportado en avión, ¿no? El video que veíamos por aquí, creo que este video que veíamos acá. Sí, vaya, ahora. Uy, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Vale. Ahora, veamos acá. Este número 2, sí. Esto ya no tiene que ver con el número 2. Dice, acción de Lio. Sé que fue comandante de Borja avec le libro de Saint-Exupéry, que es el Romain Gary. Romain Gary hablaba de la acción de Lio, que dice que era como si es un pasión. ¿Qué es la acción de Lio? ¿A qué se le llama la acción de leer? Esa es la lectura. La lectura. Ok, muy bien. L, E, C, T, E, R, E. La lectura, acción de leer. Muy bien. Luego tenemos el número 3. Dice le y aquí nos da E, le. Es L apóstrofe y L apóstrofe. Ok, aquí digamos que va a ser un poco fácil, ¿no? Esta palabra ya está, y hay tres palabras que empiezan con vocal, mire, que podrían ser utilizadas en una de estas, pero hay tres palabras que van con el apóstrofe. Pero acá tenemos una clave que dice, c'était la profession de Saint-Exupéry et aviature. Philippe Palmer dit qu'une impression de très au-dessus de son épaule. La profesión de Saint-Exupéry era piloto. Oui, pero además de qué otra manera se le dice, muy bien. Y le un écrivain y era un mire, acá era correcto, porque aquí dice personne qui écrit. Voy a completar ese. Me dijeron le écrivain, ¿verdad? Vamos a ver aquí. No me agarro la E. Ahí está. E, C, R, E, V, A, E, N. L'écrivain. L'écrivain, E, l'auteur. El autor, hay una pequeña descripción que dice la persona qui écrit, que es la persona que escribe. Entonces acá, l'auteur. A, E, T, E, E, R. Ok, vamos a la número 4. Pero aquí podemos observar que ya nos van quedando. Este ya está. Este también. Nos quedan dos. Écriture et bibliothèque. Dice, là, le lu a pu emprunter des livres. Emprunter es prestar. Le lu lugar. Ajá. Bibliothèque. La bibliothèque. Ok. Vi, digo, v, e, v, l, e, e, t, h, e, aquí me saltó hasta allá. Q, E, E. La bibliothèque le lieu où on peut emprunter des livres. C'est l'endroit dirigé par Colin Vivelli. Aquí nos da una pauta, que era el lugar dirigido por este personaje que se llamaba Vivelli. Acá dicen la otra. La. Solo nos queda écriture, ¿no?
C'est l'action d'écrire, la acción de escribir. ¿La qué cosa? L'écriture. Espérense, vamos a ponerla acá. Pero se me va en solo. C-R-U-E-T-U-R-E. L'écriture, c'est l'action d'écrire. Vamos a ver si es cierto. Oh, ay, aquí me comí una letra. ¿Qué letra me comí? No. Ocho. Ah, sí, ¿verdad? Faltó la U. La U. Ocho. Ok. Y aquí creo que me equivoqué en el acento. Sí, me equivoqué en el acento. La U. Correcto. ¿Dónde está el acento? Aquí está. ¿Por qué no me lo agarra? Si ya lo puse con esto. Ah, tengo que borrar. Esperen. Ok. Va. Entonces, nos queda de este modo. Entonces, por ejemplo, en una de las actividades que vamos a hacer para esta semana va a ser la parte de Le Petit Prince, ¿no? Les voy a mandar esto así en la captura para que tengan las descripciones de cada una, de las definiciones más bien de cada palabra. De cómo una idea de cómo describir a la biblioteca, le manuscrit, la lecture, l'écrivain, l'auteur, ¿ok? Y ahí les va, porque también, ahorita les comparto, acá miren, acá tenemos el chapitre 1, tenemos el capítulo 1 de Le Petit Prince. No lo vamos a leer completo, sino que solamente una pequeña reseña, pero la idea es leer un poco para que aprendamos un poco del libro y también para que aprendamos pues un poquito más del francés antiguo, en el sentido de que en esta lectura del Petit Prince vamos a encontrar bastantes expresiones y acentos que a lo mejor no son muy comunes hoy en día. ¿Por qué? Hay que recordar que en los 40 fue que se realizó este libro, este manuscrito, y por lo tanto, pues al igual que ya hemos hablado, que los sistemas operativos ¿cómo se dice? Se actualizan, bueno, también en este caso lo hacen también los idiomas, ¿ok? Vaya, entonces ahí les va a llegar a todos la lectura, la captura de pantalla, para que vayan estudiando esos términos y se los vayan aprendiendo un poquito para que no les cueste cuando hagan ustedes la evaluación, porque definitivamente vendrá vocabulario, ¿ok? ¿Vous savez de question, mes amis? ¿Vous c'est clair? Ah, ok. Merci tout le monde pour ton connexion. Merci tout le monde. On va reencontrer à demain. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Oh, además, es miércoles. Oh, wow. ¿Mañana es? Miércoles. No. Además de mardi. Martes. Ya, vea, ve. Además es mardi, mis amigos. Mañana es mardi. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour ton connexion.